en un instituto de secundaria le han premiado con un viaje para una de sus clases. Para decidir qué alumnos van al viaje, optan por un sorteo público, que consta en insertar en un tarro papeletas con el curso. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y en otro papeletas con el grupo. A, B, C, D y E. Y que una mano inocente haga una extracción de cada uno. Y se escribe el espacio muestral. Pues el espacio muestral sería. Puede salir. Primero A. Digo, primero B. Primero C. Primero D. Primero E. Segundo A. Segundo B. Segundo C. Segundo D. Segundo E. Tercero A. Tercero B. Tercero C. Tercero D. Tercero E. Y cuarto A. Cuarto B. Cuarto C. Cuarto D. Y cuarto E. Podríamos escribir un árbol, pero este árbol va a salir feliz. Muchas ramas. Entonces hay 5 por 4, 20 casos posibles. Y se calcula la probabilidad de que el premio lo reciban alumnos del primer ciclo de la ESO. Primer ciclo de ESO es primero y segundo de ESO. ¿Vale? Entonces, de las 20 posibilidades que hay, de primero y segundo de ESO hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 20. Lo simplifica. Un medio. Usa la mitad de los cursos. Y se calcula la probabilidad de que el premio recaiga sobre tercero A. Pues hay 20 clases y tercero A solo hay uno. Calcula la probabilidad de que sea un grupo de la letra B el premiado. Pues de los 20 que tienen B son 1, 2, 3 y 4. Y que calcula la probabilidad de que el primero sea un grupo con vocal y del segundo ciclo. Con vocal y del segundo ciclo. El segundo ciclo sería tercero y cuarto y con vocal tiene tercero A. Tercero E, cuarto A y cuarto E. Cuatro de uno. Hala, dos puntos y medio. Venga. Sí.